días para todos. Mi nombre es Santiago Scarlato, soy técnico de INEA y realmente en nombre de todo el equipo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria es un gusto contar con todos ustedes en esta jornada que vamos a tratar de compartir durante todo el día, primero en el campo y luego en la tarde en el salón. La idea de esta jornada es hacer la presentación de resultados y además un poco un cierre de un proyecto de investigación de línea con una particularidad muy importante, que es que se planteó hacer investigación en los predios de productores y junto a los productores. Hemos trabajado durante ya 3 años junto a 7 productores familiares ganaderos del departamento de Rocha, un poco con el objetivo de tratar de evaluar si es posible mejorar los niveles de producción, mejorar los niveles de ingreso, pero a la vez conservando los recursos naturales sin la necesidad de subsidiarlo desde el punto de vista económico, sin inyectar capital, dinero desde afuera del predio, solamente compartiendo, intercambiando conocimiento. La idea, tenemos desde el punto de vista de la investigación a nivel nacional y a nivel regional, información muy fuerte que dice que estos sistemas pastoriles, una base forrajera dominante de campo natural, en torno al 80%, tiene mucho margen para mejorar en términos de productividad y eso no va en detrimento de la conservación de los recursos naturales, sino que en realidad hay un camino en conjunto para mejorar los niveles de producción y además conservar los recursos naturales. Tenemos relativamente poca información y es más, desde el punto de vista de la investigación, hay poca información a nivel de un sistema real en el cual hay una persona o hay un conjunto de personas trabajándolo, gestionándolo y en el cual intervienen no solo factores de optimización de cuál es el mejor resultado o la mejor combinación para maximizar el ingreso, sino que además intervienen decisiones desde el punto de vista familiar, gustos de cada uno de los productores. La idea de esta jornada es compartir con ustedes parte de la información generada. Para eso estamos en el predio de Otto Riera y familia, uno de los 7 participantes. La idea durante la mañana va a ser conversar y basarnos un poco en lo que pasó, en lo que hemos trabajado junto a Otto y su familia. Y en la tarde, cuando nos vayamos a la ciudad de Rocha, es compartir un poco a partir de presentaciones los resultados más generales de los 7 predios, un poco las reflexiones del proyecto. Así que, muy bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Yo le voy a pasar la palabra a Otto Riera para que se presente y presente un poco el predio y después nos vamos a trasladar a la siguiente parada para ya empezar a hablar del campo, de los manejos y desde ya les comentamos que obviamente esto pretende ser un intercambio. La idea es que hablemos nosotros como parte del equipo de INEA, van a hablar los productores, queremos que hablen los productores y queremos que hablen ustedes, que opinen, que pregunten. Así que desde ya está abierta la convocatoria, que opinen y pregunten frente a las dudas. Buenos días, muchas gracias a todos por la concurrencia. Mi nombre es Otto Riera, mi padre, Otto Riera también, el mayor, mi señora Estela, Máximo y Salvador. Somos pequeños productores familiares, vivimos en el predio y de lo que se produce acá en el predio. El predio es de 230 hectáreas y andan en el torno de un índice de coñac de 100. Se está trabajando en un torno de una unidad ganadera por hectárea. Somos uno de los 7 predios integrantes del proyecto también. Y bueno, se está haciendo todo el trabajo de seguimiento de INEA. Los apoyamos a todo lo que pudimos. No sé qué más. Capaz que está bueno, Otto, que antes de empezar a ver los animales y hablar de los manejos, bueno, yo les puedo contar un poco la metodología de trabajo junto a los productores. Fue partir de hacer un diagnóstico y conocer bien el predio en conjunto con cada uno de los productores. A partir de ahí identificamos junto a cada familia, en función de los intereses, lo que ellos querían a partir de su predio y lo que vimos que era posible desde el punto de vista productivo,
cuáles sean las posibles mejoras que podíamos manejar o prever en cada uno de los sistemas con esas premisas. Todos los productores, los 7 productores, quisieron desde un arranque mejorar los niveles de ingreso. Estuvimos de acuerdo junto a los productores que esa mejora en los niveles de ingreso debía ser con una estrategia que fuera sostenible en el tiempo. Entonces, no podía basarse en aumentar los niveles de inversión, nos teníamos que basar en la capacidad de inversión y los costos que manejaba el predio, y explícitamente queríamos mantener los niveles de costo como forma de prever si teníamos años más complicados desde el punto de vista de precios o punto de vista del clima, que no nos afectara tanto los resultados. Entonces, capaz que otro está bueno, antes de salir al campo, un poco resumir en el caso del predio de ustedes cuáles fueron los principales puntos que vimos que había para mejorar. Yo tengo que aclarar, porque seguramente otro no lo diga, que de los 7 predios que había una variabilidad muy grande en el estado inicial y en los niveles de producción iniciales, Otto era de los que tenía ya nivel de adopción de tecnologías y niveles productivos y de eficiencia reproductiva mucho más arriba. Entonces fue un predio sumamente desafiante desde el punto de vista técnico a la hora de intentar mejorar. Bueno, cuando Iña llegó al predio, estábamos en una etapa de transición porque se hacía ciclo completo, pero estábamos desatendiendo un poco la cría. Estaba siendo eficiente, pero nos resultaba un poco caro. Y bueno, ahora en este momento logramos estabilizar la cría. Y bueno, se han implementado medidas de bajo costo y se logró aumentar la producción y el ingreso también. Se apuntó a no hacer demasiada inversión. El áreas que habían de mejoramiento, mantenerlas y no tocar áreas nuevas. O sea, lo que está de mejorado, se ha logrado que sea más eficiente y que se mantengan en el tiempo. Acá teníamos el problema que una pradera nos duraba 2 años y bueno, se logró ahora que hay praderas de 3 años ahí que están funcionando muy bien. Se implementó Festuca, que la verdad que nos ha dado un muy buen resultado. También en la parte ovina también cambiamos la majada. Había una majada ideal y ahora se trajo una majada Texel de primera línea y a capitalización.